Bueno, nuestra historia dentro de la interacción personal-computador es eh, muy típica, es muy parecida a la que han seguido otros laboratorios de todo el mundo. Empezamos eh, trabajando en lo que se llama comunicación alimentativa y alternativa. Es la comunicación, los sistemas de comunicación que utilizan las personas que no pueden utilizar la voz eh, para comunicarse. Entonces, eh, tienen unos dispositivos para generar comunicación alternativa por medio de pictogramas o, o gestos o lo que sea. Y la comunicación aumentativa eh, lo que hace es dar soporte a los restos de voz que esa persona pueda tener, complementar, por eso se llama aumentativa. Entonces nosotros, en 1985, eh, Aspace se puso en contacto con nosotros eh, para ver si podíamos hacer un comunicador de este estilo para una niña con parálisis cerebral. Eh, ya existían comunicadores en el mercado, eh, eran, eh, generalmente eran americanos, muy caros, especia especialmente para el idioma inglés. Y entonces pues, bueno, eh, nosotros estudiamos el eh, problema y eh, pues, eh, nos interesó mucho y diseñamos un, un comunicador de ese estilo. Eh, a partir de ahí pues eh, la idea nos gustó, empezamos a hacer eh, otros comunicadores. Pero, como he dicho antes, eh, siguiendo el paralelo con otros laboratorios, nos encontramos con que el diseño de una máquina para una persona resulta muy, muy caro. Quiero decir, eh, lleva mucho tiempo y además tiene el problema de que esa tecnología... Eh, se queda obsoleta enseguida, eh, la tecnología en general avanza muy rápido, pero la persona que tiene un dispositivo para ella, pues en pocos años eh, se le queda pequeño, digamos. Y, y sobre todo las personas con discapacidad enseguida eh, le sacan el máximo provecho y, por supuesto, quieren más. ¿no? Entonces, mm, eh, eh, pasamos a una segunda fase en la que mm, hacíamos nuestro software sobre ordenadores personales. Eh, que, habían, que, que, que acababan de ponerse en marcha en, en aquel momento. ¿no? Eh, los ordenadores eh, personales eh, son, eran eh, profundamente inaccesibles. ¿eh? Entonces había que eh, hacer sistemas de acceso al ordenador para personas con discapacidad que permitieran usarlos y al mismo tiempo eh, hacer programas eh, que les permitieran comunicarse. Eh, en aquella época... Eh, pues como otros, eh, otras personas que están trabajando en este tema pues nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era conseguir que los ordenadores en general eh, fueran accesibles ellos de por sí y surgió un movimiento eh, de diseño para todos eh, design for all o eh, diseño universal universal design que pretendía eh, influir en los fabricantes para que sus ordenadores no pusieran barreras. Eh, a la, al acceso, eh, porque muchas de estas barreras son simplemente mal diseño, se pueden evitar simplemente pues no poniéndolas. Es muy parecido a lo que pasa con los rebajes eh, de las aceras eh, en, en los semáforos. ¿no? Tú puedes poner una acera y eso es una barrera para una persona silla de ruedas, puedes poner un rebaje, eso permite pasar tanto a las personas con silla de ruedas como a todo el resto de las personas. ¿no? Entonces, en ese sentido, el Design for All lo que busca es eh, qué cosas se puede modificar para que todo el mundo pueda utilizar un ordenador eh, adecuadamente. Entonces, a partir de ahí ya eh, nos encontramos eh, que necesitábamos herramientas teórico-prácticas de una materia de conocimiento que, que estaba empezando a surgir, que era la interacción persona computador Human Computer Interaction, y eh, empezamos a aplicar las, esas teorías al área de la discapacidad, pero al mismo tiempo intentamos eh, que eh, la gente que trabajaba en Human Computer Interaction conociera cuáles eran los problemas que tenían las personas eh, con discapacidad. Eh, entonces, desde siempre, para nosotros ha sido muy importante trabajar con los propios usuarios. Muchas veces ocurre que uno se imagina las necesidades de los usuarios y hace diseños para esas necesidades imaginadas y no valen para nada. Las personas con discapacidad tienen... Eh, muy claro cuáles son sus, eh, sus requisitos cuáles son sus limitaciones y, y, y no siempre coinciden con lo que nosotros nos imaginamos que va a ser válido para ellas entonces para nosotros ha sido una suerte que hemos tenido siempre contacto con asociaciones de personas con discapacidad con personas que tienen eh, eh, esto, eh, que se encargan del, del cuidado de esas personas y al mismo tiempo ha sido eh, posible tener a personas con discapacidad dentro de nuestro equipo de investigadores. Eh, esto quiere decir que podemos conocer los, la realidad eh, directamente. Eh, la, otra, eh, la otra pata sobre la que se sustenta nuestra investigación es eh, producir, digamos, eh, conocimiento. Nosotros somos un laboratorio de la universidad, entonces, inicialmente es cierto que desarrollábamos equipos, pero... Eh, nos dimos cuenta que eh, nuestra labor tenía que ver más con desarrollo de metodologías, de tecnologías, de, de eh, eh, pautas de diseño, etcétera, herramientas para que otros eh, pudieran hacer diseños finales. Eh, eh, sobre todo, es muy importante en esta área hacer análisis formales de los resultados de las propuestas que haces y verificarlos con usuarios eh, reales. Eh, es cierto que es, muchas veces eh, se dan casos en los que se publican cosas que no han sido verificadas, y eso lleva también a que este tipo de, de resultados pues, son absolutamente inválidos. Eh, nuestro trabajo, eh, como he dicho, no se centra, eh, a partir de cierto momento ya no se centra en eh, diseñar dispositivos, sino en eh, diseñar metodologías, herramientas para que otras personas puedan utilizarlas en el diseño de dispositivos y sistemas de comunicación. Y sobre todo para nosotros ha sido muy importante verificar que esas metodologías y tecnologías eh, han sido, eh, son válidas para las personas con discapacidad y esa verificación se hace mediante eh, experimentos formales, eh, de, de, como los que se hacen en el área de la psicología, por ejemplo. Entonces, pues, qué cosas hemos hecho? Pues eh, hemos trabajado en generación automática de interfaces para sistemas de computación ubicua. Hemos hecho sillas de ruedas inteligentes mm, basadas en robótica móvil. Hemos, eh, sobre todo, trabajado en accesibilidad a la web eh, para personas con diversos tipos de discapacidades. Eh, últimamente, además, centrándonos mucho en la en, y, y en el gobierno electrónico, ya que la, la necesidad de acceso a la administración es tan importante hoy en día, es muy importante garantizar que pueden, las personas con discapacidad eh, pueden acceder. Y también hemos dedicado bastante esfuerzo al desarrollo de interfaces autoadaptables, eh, de tal manera que eh, la evolución que sufre la persona con discapacidad en el uso, tanto por el aprendizaje o... En los cambios por cansancio eh, se reflejen también en el modo en que la interfaz se relaciona y le facilita eh, este, la comunicación, teniendo en cuenta estos cambios. bueno, esto, esto es algo que ocurrió. ¿no? nosotros no planificamos llevar nuestra contribución más allá de, de las fronteras pero eh, coincidió que cuando nuestro laboratorio se puso en marcha eh, la Unión Europea estaba planificando su política de investigación y desarrollo en accesibilidad digital y eh, bueno, pues en el año 90 eh, me invitaron a participar en un grupo de 25 expertos europeos eh, que tenían que desarrollar un estudio de mercado que se denominó Tide Market Survey en el que eh, se estudiaban eh, pues, la producción, eh, venta, desarrollo e investigación en eh, tecnología asistencial, todo tipo de dispositivos que sirven a las personas con discapacidad. Y eh, ese estudio se desarrolló en seis meses, eh, produjo ocho volúmenes que se entregaron a la comunidad europea y... A partir de ahí eh, hicieron la planificación de los primeros programas de investigación y desarrollo en, en, en este área. Para mí fue muy interesante porque me permitió conocer eh, lo que se estaba haciendo en España en aquel momento. Eh, pude eh, tener entrevistas con muchos grupos de investigación que ya trabajaban en diferentes líneas, con empresas y sobre todo con centros de atención a personas con discapacidad que estaban utilizando eh, métodos muy avanzados. Eh, ya eh, para aquella época. De tal manera que eh, cuando se acabó el estudio de mercado, eh, eh, conseguimos una eh, acción europea COST, eh, la COST 219, que se prolongó mm, eh, durante tres eh, convocatorias, lo cual es bastante extraño. Las acciones COST normalmente duran una sola convocatoria, pero digamos que fue bastante exitosa y entonces nos permitió. Coordinar eh, a las personas que estaban trabajando en accesibilidad digital en toda Europa, eh, difundir los conocimientos, eh, facilitar las eh, colaboraciones. Y mm, en, ese, en estos COST eh, yo hice eh, de puente, digamos, entre eh, la, lo que se estaba haciendo en España en aquel momento y lo que se estaba haciendo en Europa, dar a conocer lo que se, se hacía en España, pero al mismo tiempo eh, poner en contacto a los investigadores españoles con otras realidades europeas que podrían ser interesantes. Eh, el, después de aquello eh, pedimos un proyecto, eh, una acción coordinada, y eh, aquella acción, eh, las acciones coordinadas son eh, eh, proyectos Cuyo eh, objetivo es. Eh, o cuyo producto es usado por la propia Comunidad Europea. Eh, lo piden para ellos, para planificar sus, eh, sus políticas. Entonces, eh, se nos pidió un roadmap para la investigación en Europa en, en los eh, siguientes años. ¿no? Eh, a partir de ahí también pues, pude eh, dar a conocer las ideas que teníamos de investigación en España y al mismo tiempo eh, pues, eh, es, animar a los españoles a trabajar en, en estas líneas. Por otro lado, independientemente de esto, en el año 91 la Federación Española de Sociedades de Informática me pidió eh, que fuera el representante español en el, en el Comité Técnico 13 Human Computer Interaction, Interacción Persona-Computador de la eh, IFIP. IFIP es la Federación Internacional para el Procesamiento de la Información. Es una sociedad internacional que creó la UNESCO hace más de 50 años con el objetivo de que el desarrollo de la informática eh, a nivel mundial fuera equilibrado y, y hubiera la suficiente colaboración. Entonces, este, el Comité Técnico 13 se, es el que se ha creado, ha creado más recientemente porque la interacción persona-computador es una parte de la informática muy, muy reciente. Eh, y pues, eh, en aquel momento no había muchos voluntarios para trabajar en, en este comité. Eh, para mí fue una suerte porque conocí a bueno, pues, eh, los investigadores más importantes en, en este área, en, en, en todo el mundo, ¿no? bueno, en los países que se pueden permitir participar en AIFI, porque también hay que pagar las cuotas. Pero bueno... Y la verdad es que ahí eh, eh, mi, mi contribución fue mm, eh, llevar la, las necesidades de la accesibilidad digital a la interacción personal-computador. Eh, creé el grupo de trabajo 13.3, eh, Interacción Personal-Computador y Discapacidad, porque la idea era una conseguir una fertilización cruzada entre ambos eh, áreas. Por un lado que la gente que trabajaba en interacción persona-computador supiera eh, más profundamente que hay usuarios que no, pueden, eh, que no tienen las mismas características que el usuario estándar y que requieren eh, diseños eh, adecuados. Y por otro lado, era importante que la gente que trabajaba en accesibilidad digital. Supiera que hay técnicas muy avanzadas de, por parte de la interacción personal-computador que te permiten hacer desarrollos de alta calidad que pueden ser aplicados también en accesibilidad. Eh, la, a pesar de que España empezó eh, con cierto retraso, quiero decir que en aquella época que he mencionado histórica eh, había grupos muy avanzados, pero eran eh, islas, ¿no? Eh, es sorprendente eh, hasta qué punto eh, eh, se ha puesto al día y, y podríamos decir que hoy eh, España es un país muy avanzado en accesibilidad. Eh, se, se sabe muy bien pues, por las eh, publicaciones que se realizan, por la cantidad de grupos de trabajo que están eh, trabajando en este área y yo creo que se ha alcanzado un nivel que es comparable con el de otros países europeos. Incluso eh, está por encima de otros países eh, que tienen una población y un esfuerzo económico eh, en investigación parecido al nuestro. Eh, nosotros también hemos podido aprovechar eh, los contactos internacionales para establecer eh, colaboraciones con grupos de trabajo eh, muy interesantes como IBM eh, de Tokio. Como la Universidad de California de Los Ángeles, eh, Carnegie Mellon, también en Estados Unidos, o el Centro mm, Superior de Investigaciones en, eh, de Pisa en, en Italia. Hay que tener en cuenta que la historia es un poco eh, al revés de lo que pensamos. En los años 50 se produjo un movimiento de emancipación de las personas con discapacidad y las personas eh, de su entorno que reivindicaban eh, un trato como personas con derechos eh, normales, ¿no? con, con los derechos humanos y cívicos eh, que tiene todo el mundo. Eh, hay que tener en cuenta que hasta entonces pues, a las personas con discapacidad se les consideraba una segunda clase eh, y que prácticamente pues, estaban eh, abandonados a su suerte en muchos casos. En, a partir de ese momento es cuando eh, las personas que hacen eh, atención a, a la discapacidad plantean cuáles son las necesidades y eh, atraen a los tecnólogos que... Eh, y plantean cómo puede ayudar la tecnología a las personas con discapacidad. Eso hace que florezcan eh, pues, eh, la tecnología asistencial, eh, que es este tipo de tecnología que ayuda mm, a, en las, personas, eh, en las eh, necesidades de cada persona específica, o eh, también, pues, eh, como he comentado antes, la comunicación alternativa, una serie de técnicas que están pensadas precisamente para potenciar las capacidades de las personas con discapacidad y eh, evitar las barreras eh, que les impiden eh, llevar una vida normal. Eh, ¿en el, ¿Cuáles son los retos eh, para el futuro? Bueno, yo creo que eh, hay, hay muchas eh, necesidades, pero quizá en este momento lo más importante es mm, garantizar un acceso a, a la web, a Internet en general, eh, completo. Eh, curiosamente ya existen eh, metodologías, eh, herramientas, pautas de diseño que permiten que la web sea eh, completamente accesible para todas las personas. Eso requiere que el diseñador de las aplicaciones y de las páginas web haga un pequeño esfuerzo extra. La velocidad a la que funciona el mercado y las necesidades de, de los que sustentan este tipo de, de webs hace que en la gran mayoría de los casos no se, no se apliquen todas estas tecnologías y solamente en casos eh, especiales que tienen que ver muchas veces con la propia administración o con eh, los grupos de, que dan soporte a las personas con discapacidad, se diseñan webs que son realmente accesibles eh, al 100% o, o casi al 100%. Entonces sería muy importante esto. ¿Cómo se avanza hacia ahí? Pues mm, eh, creando una conciencia ética eh, más eh, profunda entre los diseñadores y, y los usuarios en general que exijan que esto sea así y por otro lado pues bueno tiene que haber una legislación eh, que también obligue un poco a estas cosas de cara al futuro eh, creo que un reto muy interesante son las interfaces eh, cerebro computador eh, especialmente las interfaces que se conocen como invasivas hasta ahora eh, se han intentado interfaces no invasivas que tomaban las señales <coughs> del exterior del cráneo, pero eh, se ha visto que se llega a un límite que no da suficiente información. Eh, sin embargo, eh, los grupos de trabajo, sobre todo en Estados Unidos, que han podido hacer operaciones y meter sensores dentro del cerebro, han encontrado que el procesamiento de esas señales puede ayudar enormemente a eh, eh, saber eh, o ayudar. Los, re, vuelvo atrás. Los grupos eh, de investigación, sobre todo norteamericanos, que han podido meter sensores dentro del cerebro, se han encontrado que el procesamiento de las señales que se recogen de estos sensores pueden ayudar en la comunicación de las personas eh, y en la movilidad. No es tanto que nosotros sepamos qué está pensando la persona, sino que... Eh, podamos detectar qué intenciones tiene, por ejemplo, para mover sus músculos y utilizar esas intenciones en el movimiento de una silla de ruedas, un exoesqueleto o alguna cosa así. Eh, creo que eh, avances en esa línea serán muy, muy importantes. El límite ahora es que esos sensores se degradan con el tiempo dentro del cerebro y hay que eh, extraerlos. Eh, la investigación, por tanto, es más que en informática en este momento, sería en biomateriales que eh, sean compatibles con, con el, eh, el cerebro. ¿no? En 1991, Mark Weiser, que era un investigador en computación ubicua, eh, dijo que el futuro del ordenador era desaparecer. Es decir, la idea es que... <coughs> El ideal de la, de la interacción personal-computador es que nosotros no seamos conscientes de que hay una interfaz ahí en medio y nos comuniquemos con el ordenador como si fuera una persona otra persona, ¿no? una persona más. Eso en este momento no es así, eh, en este momento las interfaces pueden ser bastante molestas eh, y pueden eh, dificultar la ejecución de la, de la tarea. Eh, eh, todo el mundo ha tenido experiencias difíciles con eh, pues, eh, webs de acceso a la administración para hacer trámites, con, eh, con cajeros automáticos, parquímetros, eh, cosas de este estilo. Eh, en este momento existen las metodologías para hacer buenos diseños, hace falta aplicarlas. Eh, la, creo que la interacción personal-computador tiene que ir avanzando más en, ese, en esa línea. Y hay que tener en cuenta que esto ya no es un, un asunto de gustos o, o bueno, pues, de conseguir más mercado, es una, un asunto de derechos humanos, en el sentido de que cuando uno va a una web de la Administración tiene el derecho a hacer sus trámites y si la web esa te los dificulta, está eh, negándote un derecho. ¿no? Y eh, igual que eh, este ejemplo, pues muchos otros en los que una mala interfaz está haciendo eh, realmente eh, limitar las capacidades de la persona. Por tanto, tenemos que ser muy exigentes para empezar con los que diseñan las, las interfaces. En, durante mucho tiempo las interfaces las diseñaba, era lo último que se hacía. Por eso, lo último y además lo menos interesante, ya se le dejaba a la persona que, no, que estaba un poco aburrida por allí. Eh, esto es un, un error enorme porque esa es la parte que ve el usuario. Por tanto, si queremos vender esa aplicación, necesitamos que sea atractiva. Pero no solo atractiva, necesitamos que sea útil y que eh, produzca eh, satisfacción en el usuario. ¿no? Todo este tipo de cosas hoy en día en la interacción personal-computador ya se están eh, trabajando y se con, tienen metodologías, tecnologías, herramientas para hacerlo, eh, pero hace falta que, que se apliquen mayoritariamente de tal manera que, como decía antes, el ordenador desaparezca. Eh, como he dicho antes, eh, hay casos eh, especiales, por ejemplo, los implantes eh, cerebrales, que, puede, que permiten hacer una comunicación eh, muy eficiente y efectiva, pero aparte de eso, yo personalmente no creo que el ordenador nunca eh, sea, será capaz de conocer nuestro pensamiento, eh, por suerte. Pero eh, es cierto que la comunicación se puede, se puede mejorar todavía bastante más. Hay un área de la interacción persona-computador que es la computación afectiva, eh, en la que eh, se pretende eh, simular comportamientos por parte de la máquina que mm, permitan a la persona que está utilizando la máquina tener una eh, relación o, o una utilización más agradable. Eh, más confiada, en la que bueno, pues se muestra eh, cierta empatía, eh, al contrario de lo que muchas veces nos ocurre con la aplicación que parece que nos está agrediendo. ¿no? Eh, eso mm, está bastante lejos de lo que se ve en las películas de ciencia ficción en las que una persona se enamora de su máquina. Yo no creo que nadie llegue a enamorarse de su laptop, aunque sea de no ser una persona pues, con problemas afectivos en, en otros niveles. Pero es cierto que la informática en lo que es muy buena es en simulación. Entonces nosotros, eh, por supuesto, podemos crear un, un avatar y eh, darle eh, capacidad de simular todo tipo de afectos. ¿no? Si eso es lo que una persona necesita en este momento, eh, ya es más del área de la psicología y la sociología, pero creo que la sociedad debería preocuparse. Bueno, el camino ha sido eh, bastante eh, inesperado. Yo estudié Físicas en la Universidad de Navarra. En los últimos años de la carrera tuve contacto con los doctorandos que trabajaban con microprocesadores, los primeros microprocesadores de la época, el Z80, Zilog y cosas así. Y, además, eh, el último año conseguimos que en verano un amigo y a mí nos dejaran trabajar con un IBM 360 que estaba por allí un poco aparcado y nos volvimos locos en todos los sentidos. Aquello nos encantó. Eh, cuando terminé eh, los estudios y, y los eh, eh, pedí una beca para... Eh, eh, de nuevo, vuelvo a lo del... Engancho con los estudios. Eh, posteriormente, eh, la Caja de ahorros de Madrid me concedió una beca para el Instituto Tecnológico de Postgraduados. Eh, que era una fundación del Instituto Nacional de Industria en Madrid en el, y estuve en el departamento de computación y ya de ahí pues entré en la Universidad del País Vasco en el área de arquitectura y tecnología de computadores que vino a ser el, el área de hardware entonces eh, trabajaba en el laboratorio de microprocesadores con dos amigos Luis Garda Zaval y Agustín Arruabarrena, Barrena que tenían una trayectoria muy parecida a la mía y hacíamos diseños de, de hardware, pero eh, aquello nos dejaba un poco insatisfechos porque nos veíamos pues eh, muy pegados a la máquina y, y muy lejos de las personas. Eh, cuando nos llegó a ese laboratorio la petición de Spase de desarrollar un comunicador eh, para la niña aquella con eh, parálisis cerebral descubrimos un mundo que nos interesó muchísimo, que era aplicar los conocimientos que teníamos en tecnología, pero a necesidades de personas reales. Y a partir de ahí ya pues, todo ocurrió eh, automáticamente. Trabajar con personas con discapacidad, eh, pues, eh, en contra de los prejuicios que podemos tener cuando no conocemos a las personas con discapacidad, es, es sorprendentemente interesante y agradable. La, la discapacidad es un, es un campo muy amplio, quiero decir que estamos hablando de personas con capacidades cognitivas, físicas, sensoriales, y cada persona es un mundo, pero en general tienen en común que son personas muy interesadas en colaborar, son eficientes eh, y además con una disposición eh, muy agradable y eh, que entienden bueno, los problemas que les causamos, porque claro, nosotros estamos siempre experimentando con ellos, no estamos llevándoles un poco al límite, viendo dónde fallan las cosas que hacemos, y tienen que entender que no fallan ellos, sino nuestros sistemas. Y en general, eh, la, la colaboración es, es estupenda. De hecho, bueno, pues todos los que han pasado por este laboratorio, eh, cuando han tenido la oportunidad de trabajar eh, con personas con discapacidad, me decían: esto es lo que queríamos: menos ordenadores y más y más personas. ¿no? Esto de persona interacción persona-ordenador, la gente termina estando muy atraída por la parte de persona y porque la parte de ordenador ya la tiene superada. Yo creo que la investigación en inform bueno, la, la informática es, es un campo amplísimo ¿no? eh, y yo conozco solo una parte, pero... A juzgar por el número de publicaciones en revistas y congresos internacionales de alta calidad, yo creo que la investigación en España está muy avanzada. ¿eh? Posiblemente eh, creo que tanto en calidad, como en calidad como en cantidad es muy importante y yo diría que está por encima de los países eh, del entorno con recursos parecidos. El, yo, el, esto de todas maneras bueno pues sabemos que existen algunos problemas eh, por parte de la comunidad científica que eh, nos estamos quejando de, de determinadas leyes quizá del fomento de las vocaciones investigadoras en los jóvenes a través de becas más fáciles eh, de sueldos más eh, competitivos etcétera eh, de, de proyectos mejor eh, subvencionados pero en general por lo menos hasta ahora yo creo que la calidad es eh, muy alta. sí, yo creo que sí. Eh, mi opinión es puramente personal y sin datos, pero yo diría que cuando vamos a foros internacionales eh, los trabajos que se presentan son de calidad comparable con cualquier otro país, incluso eh, como digo, podrían estar por encima de países eh, con nuestras mismas características. Bueno, pues este premio la verdad es que es un honor, es un, la verdad es que me abruma, eh, es una cosa que bueno, pues, eh, reconoce eh, una serie de, de años eh, trabajando en una línea que no es un área estrella dentro de la informática. En ese aspecto, hay que decir también que, claro, de todo esto en, solo era posible con un grupo de trabajo eh, que ha sido estable durante treinta y muchos años. Eh, aquellos que empezaron conmigo, bueno, pues por ejemplo Luis Gardiazabal, eh, hemos seguido juntos siempre y es una persona que ha, esto, es un experto en, en microprocesadores, eh, él ha sido director del laboratorio durante mucho tiempo y ha garantizado la continuidad de lo que hacíamos, pero han pasado por aquí un montón de profesores, becarios, investigadores que no podría nombrar ahora por por el número que, tan grande, pero que, eh, por un lado, eh, yo creo que han aportado muchísimo con su conocimiento, pero también han salido enriquecidos porque el hecho de trabajar en este área eh, yo creo que enriquece técnicamente, porque presentas, encuentras dificultades que tienes que resolver que no conocías, pero también humanamente luego pues es cierto que hemos tenido colaboraciones con otras universidades españolas la universidad de Sevilla de Zaragoza Carlos III de Madrid de Granada con los que hemos aprendido muchísimo hemos eh, podido plantear muchos proyectos que nosotros mismos no hubiéramos ni imaginado de no ser por eh, atraer otras experiencias otras formas de trabajo y otras tecnologías y también pues eh, la suerte que comentaba antes de trabajar con centros extranjeros eh, todo esto pues eh, creo que hay que agradecerles. pero sobre todo de cara al, al eh, lo que significa este premio aparte de, de, la, de personalmente. Yo creo que eh, este premio también eh, valora eh, la comunidad de interacción persona computadora en España. Eh, como he dicho antes la interacción persona computadora es la parte de la informática más reciente, y no siempre la que tiene más prestigio. Eh, muchas veces se, le, se ha visto pues como la, la parte bueno, pues, eh, un poco como de adorno, ¿no? la, la guinda que se le pone a la aplicación. Eh, hoy en día eh, esto no está así, yo creo que cada vez más se le da importancia. La interacción personal-computador tiene una característica distinta del resto de la informática y es que requiere... Eh, colaborar o requiere usar conocimientos de otras áreas como psicología, sociología, eh, bellas artes o diseño industrial, eh, hardware y software. Entonces, mm, eh, muchas veces eh, los informáticos nos vemos eh, 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 un poco en apuros, ¿no? Porque necesitamos echar manos de otra gente que sabe otras cosas. Nosotros solos no podemos hacer una, un buen sistema de interacción. Y. En España eh, esto ha ocurrido, eh, se ha creado una eh, comunidad, eh, yo creo que está muy eficiente, se está trabajando muy bien y aunque eh, hay una asociación, la Asociación de Interacción Persona-Ordenador, eh, AIPO, que aunque no eh, reúne a todos los que trabajan en el área en España, eh, tiene bastante importancia, yo creo que tiene mucha importancia. Empezó a, a se creó en 1999, ya ha mm, organizado congresos, una serie de congresos que se llaman Interacción. Eh, pues eh, yo creo que este año se celebra el número 23 en Lleida y mm, publica una revista científica de altísima calidad, eh, organiza, por ejemplo, webinars eh, con eh, Sudamérica, con, eh, principalmente se colabora con Colombia y con Argentina, en general tiene una actividad muy importante y el, yo creo que esto es un reconocimiento para esa comunidad que ha tenido que eh, demostrar eh, la validez de la interacción personal-computador eh, cuando bueno, ya todo el resto ya estaba ya estaba establecido y, y ha irrumpido la interacción en un momento pues, bueno, que, así, que, no era, que no era fácil.